Y continuamos con más información deportiva. Público querido, gracias por contactarse con nosotros, porque seguimos con más saludos, ¿verdad, Gustavo? Correcto, tienes toda la razón. Y bueno, quiero comentarles, igual que tenemos a la venta boletos, ¿verdad? Ah, para el partido. Lobos Guapa. Exactamente, así es que llámenos, vengan por sus boletos a comprarlos aquí a las instalaciones de MBM. Claro, con calma, de una vez, porque me ha tocado que luego la gente viene, ya quiero tantos y ya no hay. No, hombre, no lo deje para el último, váyanse preparando. Ya vengan aquí a Belisario Domínguez, número 1200, o puede usted marcar al 205-6300 para pedir más informes con respecto a los boletos para este fin de semana. Perfecto, chicos. Y bueno, pues vámonos. Perdón, Pablo. No. Ah, ok. Bueno, rápidamente continuamos con la charla, la verdad. Vamos aquí con el entrenador de porteros, algo fundamental, muy importante dentro del terreno de la cancha de juego. Y bueno, pues platíquenos cómo es la competencia deportiva de estos tres porteros. De cierta manera sabemos que el portero titular es Lucero Álvarez. Pues en general trabajamos de igual forma con los tres. Sabemos que nadie está a expensas de una lesión o cualquier cosa, entonces los tres tienen que estar con la misma exigencia para cualquier necesidad que se utilicen, ellos estén siempre a la orden del profesor y que siempre estén ahora sí que a punto para lo que se necesita en cada partido. Perfecto. Y es que ha de ser una de las, bueno, obviamente decimos, es la posición más complicada para el fútbol, y en dado caso de que se lesiona uno de los porteros, echar mano de un portero que a lo mejor ha tenido que estar mucho tiempo en la banca porque pues están haciendo bien las cosas, ahí cómo hay que preparar también al que está detrás del titular, ¿no? Mira, psicológicamente siempre estamos platicando con ellos para tratar de entender que ahorita Lucero pasa por un muy buen momento. Sí, claro. Entonces ellos también son conscientes, y siempre la lucha entre los tres siempre es constante, los entrenamientos. Si a uno se le va un balón, el otro procura que no se le vaya. Siempre están ellos tratando de pelear entre ellos por hacer las cosas mejor. Y en estos casos, pues así te digo, se trabaja día a día con ellos pensando en que se puede utilizar cualquiera de los tres. Entonces no es de que Lucero tenga un trabajo especial ni nada, sino que los tres trabajan bajo el mismo régimen. Y que no hay favoritismo ni nada de esas situaciones. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero bueno, mientras, vámonos a ver la entrevista con el entrenador de Alebrijes de Oaxaca, el señor Mario García. Nos habla sobre el paso de Alebrijes de Oaxaca. Vamos a escucharlo. El entrenador de Alebrijes de Oaxaca, Mario García Coballes, habla sobre la derrota ante su ex equipo, el Tampico Madero, y nos comenta cuáles fueron las claves del juego en el que Alebrijes de Oaxaca pierde el superliderato del ascenso MX. Y bueno, se especuló mucho, se habló y se sigue hablando. La realidad que perdimos por nuestros errores, porque ya revisando el video, el equipo hace un partido conforme a lo entrenado, a lo planeado, y realmente tuvimos la posesión, tuvimos la intención de juego. El rival nos contragolpeó, nos apretó, nos jugó a romper el juego. Tiene jugadores de calidad, y en la búsqueda de punto que tienen ellos, pues nos hizo un planteamiento más hacia enfocado al contragolpe. Nos equivocamos en no jugar largo, en no aprovechar los espacios que estaban regalando, y bueno, ahí pagamos caro. Un partido pues importante para ustedes, sobre todo para regresar a la senda del triunfo, pero también para mantenerse en puestos de calificación. Mira, no pensar en ni en la tabla, ni, hay que pensar en buscar calificar. Para ello hay que buscar hacer la mayor cantidad de puntos, y para ello hay que buscar el partido que viene. Y analizas al rival y es un rival muy fuerte. Para mí es de los conformados para ascender. Entonces no podemos dejar de lado eso, y yo tengo que externarlo así a los jugadores, porque si no nos confundimos, ¿no? Tampoco es meternos miedo, o sea, no es meternos miedo del rival, es simplemente saber a qué nos estamos enfrentando para hacernos más fuertes, desde todo el punto de vista mental, físico, técnico y táctico. Si yo minimizo, si yo le digo, vamos contra un equipillo, pues entonces mentalmente no me estoy preparando, tampoco es pasarme, ¿no? Nos vamos contra el Barça, pero vamos con un equipo con buenos jugadores, bien dirigido, que tácticamente te modifica sobre la marcha, que hoy puedes jugar con 4, con 5, con 2 arriba, con 3 arriba, con un media punta. Todo eso lo maneja. Entonces tenemos que estar preparados para
en base a nuestra forma de juego, contrarrestar lo que nos hagan y que se sobrepongan nuestras cualidades. Y eso es el entrenamiento. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está entonces las palabras del profe Mario García. Rápidamente, que platicamos, el profe la verdad es que tiene que tenerlos a todos también igual, un poquito de mano dura y después soltarles un poco la rienda, o hay que ser todo el tiempo mano dura. No, con Mario es, de repente, como dices, los aprieta, los suelta, los aprieta, los suelta. Es un entrenador, digo, no, en su trabajo es exigente. Claro. Después termina el trabajo y es una persona que se le acerca al jugador, que platica, que eso es muy bueno, ¿no? Sí. Sabe sus inquietudes del jugador y eso es, los hace, les brinda esa confianza. Exacto, que fuera de la cancha les da esa confianza, ¿no? Sí, sí. Exacto. Sí, Mario tiene eso. Y digo, eso parte que lo ha llevado al éxito con los jugadores. Perfecto, bueno, pues ahorita continuamos. Vamos ahora a una entrevista que obtuvimos con Daniel Vázquez, que, bueno, pues habla para las cámaras de MBM Deportes y nos habla de su pronta adaptación al equipo oaxaqueño. Acompáñenos a esta entrevista. Amigos de Martes de Alebrijes, estamos con Daniel Vázquez, jugador de Alebrijes de Oaxaca. Daniel, gracias por tu tiempo y pues para que nos comentes cómo te has sentido, bueno, prácticamente ya media temporada con Alebrijes, prácticamente como titular en lo que es el torneo de liga y pues en la parte de arriba de la tabla. Y gracias a Dios, gracias por la invitación, gracias por todo. Pues es una muy buena experiencia, la verdad, llevamos pues muy buen camino, vamos por buena ruta. Creo que el equipo se ha compuesto un buen grupo, un buen equipo. Y la idea de juego la tenemos, la verdad, todos estamos por la misma, con los entrenamientos muy duros, pero pues todos hemos resistido y pues confiamos en el entrenador. Entonces yo creo que vamos por buen camino y vamos a hacer grandes cosas. Daniel, bueno, cuando llegas a Alebrijes, ¿pensabas que tendrías la oportunidad de ser pues un indiscutible en el 11 titular del profe Mario García? La verdad no, yo venía buscando una oportunidad para ganarme un lugar. Yo, pues yo creo que con el trabajo que se ha hecho, pues el profe para empezar tiene opciones, somos 30, entonces yo creo que es una muy buena competencia porque todos estamos muy bien. Yo creo que no hay un 11 definido, entonces hay que seguir trabajando, las oportunidades se están dando, entonces pues siempre hay que luchar por ese lugar en el 11. Por otro lado, Daniel, bueno, viene también la semana que viene se termina lo que es la Copa en fase regular. ¿Te gustaría enfrentar al América, que es un posible rival para Alebrijes de Oaxaca? Claro que sí, siempre, siempre es bueno enfrentar grandes equipos y más los que se vienen como favoritos para ser campeones. Qué buena oportunidad si se nos da jugar contra el América, más para nosotros que venimos de allá. Entonces, pues nosotros ya somos de acá, entonces venimos y vamos a hacer un buen trabajo. Y si nos toca el América, vamos a ir con todo a ganarles, obviamente. Y por último, el mensaje para la afición de Alebrijes, ¿eh? Que muchas gracias, que sigan con su apoyo. Y aquí estamos respondiéndoles para que siempre estén apoyándonos en el estadio y por las redes sociales. Las palabras de Daniel Vázquez, jugador de Alebrijes de Oaxaca. Bueno, pues hemos visto ya dos jugadores, dos entrevistas, a Éter y ahora a Daniel, dos jugadores nobles. Con gran experiencia de cierta manera y bueno, pues de cierta, pues con gran experiencia ya este último, Daniel, pues dentro del terreno de juego. Sí, es Daniel, la verdad lo viene haciendo muy bien, es un joven que la verdad trabaja, es intenso, es un muchacho que bueno, viene de América, sí, que es un equipo grande, entonces ahorita llega aquí a Alebrijes y lo está haciendo muy bien, digo, le está haciendo lo que el profesor Mario García le está pidiendo. Digo, como dice Daniel, no hay un 11 titular aquí, todos están ganando día con día la titularidad. Perfecto. Así es, y un gusto ver a estos jovencitos tan exitosos. Y también les quiero recomendar a todos ustedes, público querido, que el Instituto Pedagógico Guaxacac le ofrece educación primaria basada en la inteligencia emocional. Cuentan con profesores altamente capacitados, además de grupos reducidos para tener un mejor aprovechamiento y darles mejor atención. Tienen actividades extraescolares como habilidades literarias y de matemáticas. Puedes visitarlos aquí en la Colonia Reforma, en la calle de Jazmines 217, y pueden marcar al 51-309-65 o al 951-244-3809 y obtengan el 40% de descuento en su inscripción. Ya saben, Instituto Guaxacac, construyendo su futuro. ¿A dónde nos vamos, Pablo? Vámonos a un corte y regresamos con más aquí en este martes de Alebrijes.